Citia TV, una vez más yo por acá para traerles noticias increíbles de nuestros artistas nacionales. Hoy tenemos a uno de ellos que mezcla el género urbano con música tradicional esmeraldeña. Exquisito. Así que empecemos. Si conmigo puedes saltar, yo solo clavado al mar porque... Chicos, ¿cómo están? Estamos una vez más por acá y lo mejor del talento nacional de Saize y Tía TV, en esta ocasión con un artista increíble que es Rey Nández. ¡Un aplauso! ¡Qué loco! Porque estuviste durante lo peor de la pandemia allá en España. Sabemos que por allá la cosa no estaba nada fácil. ¿Cómo fue esta experiencia loquísima de vivir la pandemia por allá? Tuve que correr, así que llegó el momento y dije, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo música y me animé a salir del país. Me sirvió todo eso para seguir con la producción musical de mis temas. Tengo que regresar ya el de 9 de septiembre otra vez, así que me toca la segunda parte de la pandemia todavía ya. Y muy bonito todo, hicimos videos, estuve conociendo gente, hice muchísimos amigos, pero sabes que las cosas se han dado, está funcionando, me gustó hacer videos y pues allá estuvo genial. Mira, por acá nos dicen, ¿cómo si alguien nunca hubiese escuchado tus canciones o lo que tú haces, cómo describirías tu música? Podría ser renovado, la palabra renovado, ¿sabes? Porque me gusta mucho, yo bailo una cumbia, o sea, bailo una cumbia con mucho gusto. Tengo demasiada música en la cabeza porque escucho de todo, no nunca me he enfocado en algo igual con canciones. O sea, me dicen, ¿tienes una canción favorita? Y siempre en toda mi vida ha sido como que no la tengo, o sea. Entonces, renovado sí, porque el tema que presento ahora, se puede decir que es un vallenato un poquito más fresco, más tropicalón, como más actualizado, ¿no? Como ya un poquito de, con algo de cosas urbanas ahí. Mira, por acá nos dice un artista, solo uno el que quisieras tú producir, que digas este sería el que yo diría, si me dieras la oportunidad de solo uno a nivel internacional, yo produzco este artista. Recién escuché un tema de Maluma que me hizo escuchar mi manager. Es como triste, se llama Sobrio de Maluma. Y claro, o sea, producir sería un exitazo, producir con él y con todo el equipo que también lo maneja, ¿no? Finalmente, cuéntanos un poquito de En la Arena. Para las personas que aún no lo han escuchado, está en plataformas digitales como YouTube. La gente ya puede ir a escucharlo, así que cuéntanos un poquito de este tema. ¿Cómo fue la producción? Bueno, este tema, te cuento, yo lo escribí por el 2018. No me gustaba cómo sonaba, necesitaba refrescar un poquito la música. Busqué al productor José Salazar, él me ayudó, metimos todo lo urbano. Sonó exquisita la canción. Y 2021 ya la lanzamos en enero. Yo la lancé desde Barcelona. Allá conocí a gente muy, muy linda, gente que se animó al proyecto, se juntó conmigo. Y bueno, nos decidimos hacer el video a los inicios de la pandemia, cuando había cuarentenas fuertes y todo. Está disponible ya en plataformas digitales. Me pueden buscar y seguir como @nandesmusic o @reynandes en todas las redes, en Facebook, en Instagram. También en TikTok. Muchas gracias por tu tiempo. Entonces ya nos vemos en una próxima ocasión con muchas más músicas, estoy segura. Te mandamos un besotote hasta allá, por favor. Disfruta ese frío tan rico. Muchísimas gracias. Besitos para todos también. Estamos por acá con otro artista increíble y es Chris. Y ¿cómo la música tradicional esmeraldeña y afro choteña, ¿verdad? Influye hasta ahora, tal vez de alguna manera, en lo que tú haces. Yo creo que todo en la vida tiene que tener una base. Mi música tradicional, hoy en día, más allá de que yo haga música urbana y que haya muchos elementos de esa música dentro de la música urbana hoy por hoy, una de las maneras en las que más encuentro yo como encontrarme con mis raíces, con mi música, es como que siento que es la herencia más cercana que mis ancestros me pudieron dejar a mí. La música afroamericana y choteña influye muchísimo en lo que hago como artista, porque trato de utilizar muchísimos elementos tanto en la parte musical como en la parte visual para que se exprese que soy afrodescendiente, ¿me entiendes? Parte de mi cultura está en mi música y representa mi música. ¿Qué tiene el género urbano que no tengan los demás, que a ti de alguna manera te haya traído y tú digas, esto es lo mío? Si me lo pones en una sola palabra, yo creo que el género urbano tiene libertad, ¿me entiendes? Es un género que no tiene discriminación en ningún aspecto. Entonces, el género urbano para mí es como esa oportunidad que quizás otros géneros no me hubiesen dado. Si pudieses hacer una colaboración con un solo artista internacional del género urbano, que te digan solo con él puedes, ¿cuál sería?
Tego Calderón. No recuerdo si la primera vez que escuché Tego estaba en la escuela todavía o estaba por entrar al colegio, pero cuando escuché lo que él hacía, es como me transportó a otro planeta. Fue como, wow, esto es reggaetón, pero esto está distinto, es diferente. Bueno, esperemos que se dé esa colaboración porque estoy segura que sería increíble. Mira, y finalmente, cuéntanos un poco del tema que estás promocionando en este momento. El último sencillo que lancé en este año, justamente, Soltera, es una canción que nació pensando en lo que generalmente pasa, en historias que pasan cuando vas a discotecas o cuando sales en plan de hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, Soltera, la historia de Soltera habla de eso, de una chica que quiere pasarla bien y que está disfrutando de su soltería y que básicamente no necesita a nadie para ser la reina de la noche. ¡Increíble! Bueno, invita a la gente finalmente para que lo escuchen, que se conecten, ¿verdad?, con tus redes sociales. Claro que sí, a toda mi gente linda que está viendo esta entrevista, los invito a que vayan a chequear Soltera en mi canal de YouTube, me encuentran como Chris E, vayan, denle play, compartan. Te mandamos un besito y ya nos vemos. ¡Bye, bye! Chris E. Chao. Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado, que hayan podido conocer más de estos grandes artistas. Y por favor, déjanos acá abajo en los comentarios a quién te gustaría que tengamos en este espacio que nace como colaboración entre Saize y Tía. Te agradecemos por llegar hasta el final de este episodio de Lo Mejor del Talento Nacional. Mi nombre es Josabeth Carty y nos vemos en un próximo video. ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV.